quiere decir la vida esclata per escletes in sospitades. En castellano quiere decir que la vida estalla por grietas insospechadas. Yo me lo creo y cada mañana leo eso cuando vengo, cuando entro en el despacho, porque creo que en los centros de secundaria existen grietas por las que puede entrar otra cultura, otra concepción del saber, en las que estamos presentes las mujeres, los pobres, las injusticias, y eso es lo que intentamos hacer, creando una cultura de paz en el centro. Los círculos, como el nombre indica, círculos y convivencia, son un grupito de personas de primero de la ESO, de alumnado, y estas personas en la clase, los posibles conflictos, las personas que pueden estar marginadas o los problemas de convivencia, pues a través de la formación que les damos, de alguna manera como que los empoderamos para que puedan actuar. No solo es porque ellos intervengan, ¿no?, sino porque además vayan tomando herramientas, ¿no?, para su propia vida, para su propia convivencia, porque de algún modo eso es aprender para la convivencia, por eso se llaman círculos de convivencia. Yo creo que es una de las cosas más importantes que tiene que tener un centro educativo, porque si no, a la hora de que haya un conflicto, ¿quién lo va a solucionar? ¿El profesor? El profesor es que es una figura más firme, entonces yo creo que llega antes la opinión de un alumno, de un compañero que es de tu misma edad y que es más cercano a ti, que la de un profesor que está como por un escalón encima de ti, como que hay una barrera. Entonces, mediante nosotros sí que se puede llegar a resolver el conflicto, pero si no, si un instituto no tiene mediadores ni esto, lo veo para mí un sitio más conflictivo. En clase de lengua y literatura también las relaciones afectivas y sexuales son un tema transversal. Cuatro preguntas. ¿Qué es lo mejor que necesito? ¿Qué es lo peor? La manera que tenemos de actuar las personas depende del género, de que se nos eduque como hombres o se nos eduque como mujeres. ¿Qué es lo mejor de ser chica y qué es lo peor de ser chica? El tema de la violencia es fundamental porque, por ejemplo, la violencia es una característica que se potencia mucho en los chicos, en la masculinidad, ¿no? Los chicos o la masculinidad se basa en la violencia ejercida contra uno mismo, contra los demás, contra sus iguales y contra las chicas, ¿no? Esta masculinidad que se desarrolla y que el instituto de alguna manera es como un campo de entrenamiento, ¿no?, para ella y demostrarse, pues está en la base de gran parte de los conflictos, ¿no? La educación afectivo-sexual o las relaciones afectivas, mejor dicho, son realmente más complejas que cualquier materia curricular, ¿no? Deberían estar en el currículum como una cuestión más. ¿Se tiene que hacer los mandos a los hombres?